Nosotros estamos investigando hace 15 años en todo lo que se refiere a la descontaminación del agua residual, o sea, el agua cloacal o el agua que se eroga de este pequeño pueblito que son las residencias estudiantiles universitarias. La descontaminamos y luego la reutilizamos en diferentes aspectos, como se va a ver más adelante, en diferentes líneas de investigación, siempre tratando de que reingrese al ciclo productivo lo que se genere. Raúl ingresó a la Universidad Nacional de Río Cuarto en 1979, donde ejerce la docencia, la investigación, la extensión. Es casado, tiene dos hijos y dice que su vida laboral en esta universidad es muy intensa. Nos cuenta que sus objetivos siempre fueron los mismos: el cumplimiento del deber con la debida responsabilidad en cada una de las tareas encomendadas, y la búsqueda continua, casi fanática, de superación personal, lo que solamente se puede lograr cuando existe comprensión y acompañamiento familiar, porque de ellos, y particularmente de Adriana, su esposa, dice que es un agradecido, pues llevar este ritmo de vida exige privaciones y sacrificios. Este trabajo de investigación surge por la necesidad de dar respuesta a la población y pensar en nuestros semejantes, en lo que hace a que se trate de evitar la contaminación de los recursos naturales del suelo, del agua y del aire. Entonces, para cumplir con ese objetivo, esencialmente lo que teníamos que hacer era incorporar gente que sea especialista en cada una de estas ramas de investigación, tratando de que cumplan con esa finalidad. Concomitante con esta forma de pensar y actuar, ha recorrido varios países del mundo como España, Estados Unidos, Venezuela e Israel, donde adquirió títulos y conocimientos valiosos para luego trasladarlos al ámbito académico. Como se incorpora agua de una calidad marginal a la planta de tratamiento, justamente para eso, para tratar el agua residual, fue necesario la incorporación de la parte ingenieril para lo que hace al diseño de todos los equipos que van a cumplir con eso. O sea, por ejemplo, ya sean lodos activados, ya sean lagunas de aireación, ya sean lagunas facultativas o tanques sedimentadores. O sea, todos los dispositivos que hagan a bajar el nivel de contaminación con la que llega el agua, lo que nosotros llamamos influente. Esa agua de calidad marginal tenemos que tratarla, bajarle ese nivel de contaminación para que no afecte a los recursos naturales. A partir de ser designado por las autoridades como responsable de esta planta de tratamiento no convencional de bajo costo, se dedicó, junto a un número creciente de investigadores, a construir físicamente una planta para tratar y reutilizar los efluentes domiciliarios generados por 200 estudiantes de las residencias estudiantiles universitarias y a formar recursos humanos a través de diferentes líneas de investigación, atendiendo la interacción social, económica y ambiental. Cuando llega el agua, una vez que se empieza a tratar, se escinde, se divide en dos grandes ramas en el tratamiento. Una que es la línea de aguas, que es la que sigue el curso del agua residual en las lagunas facultativas, y la otra, a través de un cono de sedimentación, de un tanque de sedimentación, se deposita en la parte inferior lo que son los lodos o los barros. Eso se dirige a otro lugar, que es otra línea, que es lo que se conoce como la planta de biodigestión. En ese lugar tiene otra finalidad, o sea, el agua, por un lado, la línea de agua va a ir a parar a todo lo que es el riego de cultivos que se están trabajando en esta planta, cualquier lo que se hace a nivel zonal, alfalfa, maíz, brócoli, lo que fuere, y por el otro lado, la parte de la línea de fangos es la que se va a tratar en biodigestores, en lo que se llama biomasa húmeda,
para generar energía térmica y, si se quisiera, posteriormente, energía eléctrica en su transformación. Eso básicamente son las dos líneas en que se divide el tratamiento. Luego, para dar respuesta a estas líneas, se incorpora una cantidad de gente que son los encargados de llevar todo esto adelante, como son, por ejemplo, la gente que trabaja específicamente en lo que son los análisis químicos, bioquímicos, biológicos, de lo que es, y físicos inclusive, de lo que es el agua residual esta, tanto desde cuando entra, siguiendo su camino, hasta cuando sale para usarse en riego. También la parte de los profesionales que están en la parte de biodigestión, como también la gente que utiliza el agua residual cruda inclusive, usando un mecanismo nuevo que es la incorporación de la Facultad de Ingeniería en lo que hace a la destilación solar y mediante este mecanismo generar agua de calidad que inclusive se puede usar a nivel de laboratorio como agua destilada. Nuestra tarea dentro de este grupo es efectuar el análisis físico-químico y microbiológico de los efluentes cloacales de esta planta de tratamiento para asegurar la calidad del agua y también para asegurar todo el proceso que se va realizando a lo largo de las diferentes etapas. En primera instancia tomamos muestras para hacer determinaciones in situ, como determinaciones de pH, temperatura o oxígeno disuelto, que deben ser tomadas instantáneamente, y también recolectamos muestras que son luego trasladadas al laboratorio para hacer determinaciones analíticas para las cuales requerimos de ciertos equipamientos que tenemos, como digo, en el laboratorio. Vamos haciendo una serie de muestreos periódicos para poder evaluar la calidad de estos efluentes y determinar su aptitud para ser utilizados posteriormente para riego de las distintas especies que se cultivan en esta zona, en este ámbito. Bueno, inicialmente vamos a evaluar las condiciones físico-químicas y microbiológicas del efluente que está contenido en este tanque, que es un sedimentador primario. El efluente crudo proveniente de las residencias universitarias llega por distintas mangueras a este gran contenedor, en el cual hay un tiempo suficiente para que se sedimenten las partículas más grandes, más densas, más pesadas. Luego, el efluente ya más líquido, ligeramente más depurado, por estas mangueras accede a esta primer pileta, que como verán es de una dimensión bastante importante, en la cual se realiza el primer tratamiento biológico. Es decir, en esta pileta están actuando microorganismos y también, como verán, plantas que son macrófitas flotantes, que son capaces de remover gran parte de la materia orgánica contenida en este efluente. Es decir, esta primera pileta es clave para el proceso, ya que es la que mayoritariamente reduce lo que se denomina carga orgánica del efluente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en esta oportunidad entonces es tomar una muestra del efluente que está saliendo del sedimentador, que sería entonces una medida del efluente prácticamente crudo, se dice, ¿sí? Como está viniendo directamente de las residencias universitarias sin tratar. Este sería entonces nuestro efluente inicial. Luego lo ponemos en recipientes adecuados, en este caso se llaman vasos de precipitados, en los cuales vamos a poder entonces hacer determinaciones, como les mencionaba, básicas, que deben ser realizadas in situ, como el pH, la temperatura y el oxígeno disuelto. En este caso, mediante este equipo, estamos midiendo pH y temperatura. Nosotros debemos ir registrando estos valores a medida que van siendo detectados por los equipos. En este caso, el pH detectado es de 7 y una temperatura de 22 grados centígrados. Cuando esa agua no es óptima, lo que se hace es ajustar dentro del procedimiento, como nosotros tomamos muestras en las distintas etapas o en las distintas lagunas que existen en el predio, se establece si o en qué etapa hay algún problema o es necesario optimizarla.
se hacen los correspondientes ajustes, que eso está a cargo de el ingeniero Crespi y su grupo, y una vez que se efectúan estos ajustes, nosotros volvemos a hacer el muestreo para evaluar si se ha llegado al objetivo que se proponía originalmente. Ahora estamos midiendo oxígeno disuelto, que es otra de las variables que deben ser medidas in situ, apenas se toma la muestra. Hay determinaciones que requieren un tiempo mayor de espera. Sin embargo, por ejemplo, esta variable tiene que ser medida aquí porque el oxígeno que está disuelto en el efluente se va modificando conforme pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, si nosotros esta medición la hiciéramos en el laboratorio luego de transcurrido un tiempo, tendría errores significativos. En este caso tenemos un 89% de oxígeno disuelto. Entonces, una vez tomadas las muestras, se trasladan a los laboratorios del Departamento de Biología Molecular, allí se procesan, se hacen una serie de determinaciones y finalmente se arriba a un resultado. Y el impulso, justamente, como lo he dicho y lo diré siempre, es tratar de proteger a nuestro semejante de las posibles enfermedades generadas justamente por esta agua no tratada, ya sea difteria, hepatitis B, desde lo más simple que pueda ser hasta lo más complejo en cuanto a posibilidad de tener contacto con un agua de calidad marginal, que sabemos que no es adecuado para el ser humano y sobre todo para esta población que debería ser el modelo, la población estudiantil universitaria, donde no tenga ningún rasgo, ninguna fuente de contaminación. En el transcurso de los años, se fueron incorporando a este proyecto docentes y estudiantes que comprendieron que las sociedades actuales se gestionan en un marco de sustentabilidad del sistema, que todo desperdicio es un recurso que en principio contamina, pero tratado adecuadamente es posible reingresarlo al ciclo productivo generando riquezas. Este desarrollo tecnológico es una cuestión de escala, en realidad, porque acá en realidad estamos tratando 200 habitantes, que son las residencias estudiantiles y universitarias, y la planta está acorde a esa erogación, que son 25.000 litros por día. Pero esto tranquilamente se puede extrapolar a cualquier lugar del país y a cualquier escala. Por ejemplo, la ciudad de Río Cuarto, usar este tipo de plantas con este carácter ecológico, diríamos así, y con este pensamiento de sustentabilidad del sistema, se lo puede llevar tranquilamente, donde básicamente esto tiene un bajo requerimiento energético, tiene un bajo costo fijo. Una planta equivalente a la que se está haciendo ahora en Río Cuarto, en la ciudad de Río Cuarto, se podría tranquilamente haber hecho con este tipo de plantas, que son plantas no convencionales de bajo costo, con una inversión, una tercera parte de lo que se está haciendo. De los 23 millones de dólares con que está proyectada la planta de Río Cuarto. Por lo cual tenemos un menor costo fijo y tenemos un menor costo operativo en cuanto a lo que es la funcionalidad, la operación de la planta en sí y los beneficios que presta en la reutilización. Actualmente son más de 15 docentes los involucrados con esta manera de pensar y de actuar. Son más de 30 los tesistas de grado y posgrado formados y se han realizado numerosas publicaciones, siendo la última un libro sobre energías renovables con énfasis en bioenergía. Por lo que decidimos trabajar era tratar las aguas residuales domésticas que vienen de la residencia y hacerle un tratamiento con un destilador de batea simple, un destilador solar. Entonces la idea es utilizar el recurso energético del sol y analizar el comportamiento de esta agua contaminada y básicamente analizar cómo se comporta, digamos, el destilador solar frente a contaminantes microbiológicos
de naturaleza química relacionado a moléculas orgánicas y también lo que se refiere a iones disueltos en la solución. El agua viene del decantador de lodos y el agua que está ingresando, la pueden ver, tiene esa característica. Son características físicas de, que nosotros podemos percibir, digamos, con un color bastante oscuro, muy turbia. Y bueno, ya hemos hecho, la hemos caracterizado en lo que se refiere a la parte química, física y bacteriológica. Después de tratarlo con el destilador solar, quiero aclarar que simplemente incide la radiación en la cúpula de vidrio y nosotros lo que tenemos es un tanque nivelado con el agua residual y acá lo que se genera es vapor de agua. O sea, esto no llega nunca a ebullición, sino que está trabajando con las presiones vapores. Condensamos, que podemos ver el vidrio transpirado, se condensa y recuperamos en un tanque el producto de la destilación. Bueno, en este tanque es el tanque que colectamos el producto de la destilación. El resultado, para caracterizar el agua que estaba ingresando, bueno, tiene estas características físicas, que es límpida, transparente, entre otras cuestiones. Los destiladores solares responden bien a la eliminación de todo lo que son sales disueltas. Prácticamente la conductividad se baja 20 veces, hay datos técnicos relacionados con eso, pero prácticamente no les quedan iones disueltos. Sí tiene alguna dificultad para eliminar moléculas orgánicas que pueden aparecer acá, que lo hemos detectado. No caracterizando la molécula, sino como la presencia de materia orgánica. En el tratamiento, cuando hablamos de sacar, lo que está quedando ahí en la batea son todas las sales, todos los iones, que algunos pueden haberlo sentido nombrar como el fluoruro, sulfato, algo de carbonato, todo lo que son iones, aniones o cationes, quedan todas las sales, quedan ahí. Incluso se puede ver en el piso de la batea que quedan las sales todas depositadas ahí. Lo que es la parte de la caracterización de microorganismos como bacteria, tienen comportamientos que hemos notado que hay veces que lo elimina completamente y hay veces que aparecen algunas cepas. O sea que eso nos da indicio que no estaría apta todavía para el consumo. A pesar que la vemos nosotros límpida, transparente, sin sales, no podríamos garantizar, digamos, que esta agua la puedan tomar sin otro tratamiento, que podemos utilizar también energía solar. Por gravedad, desde el sedimentador de lodo, en una tubería enterrada, a través de esta válvula, de esta llave, hacemos la carga de lo que es el biodigestor. El proceso de biodigestión que llevamos para el tratamiento de la parte sólida de lodos de los efluentes cloacales, lo hacemos a través de lo que se conoce como un biodigestor. Un biodigestor, para tratar de ser gráfico, es la reproducción tecnológica de lo que sería el aparato digestivo de un ser vivo, por ejemplo el nuestro. Los lodos vienen con los mismos tipos de contaminante que trae la parte líquida. La situación es totalmente distinta, ¿por qué? Porque la condición para que se produzca este fenómeno de la biodigestión es lo que se conoce desde el punto de vista científico, que es una situación anaeróbica, o sea, en ausencia de oxígeno,
totalmente diferente a lo que vemos a mis espaldas, que son lagunas al aire libre donde se procesa la parte líquida. Acá no puede haber contacto entre el sistema de biodigestión, el proceso con oxígeno, porque eso afecta la actividad de las bacterias. Aquí hay una comunidad de seres vivos de distintas características que hacen al proceso de transformación. Persona que quiere ingresar a la planta debe saber de antemano que allí nada se tira, todo se reutiliza. El proceso de biodigestión tiene distintos parámetros para operar. Uno de ellos es la temperatura. Y una de las maneras de bajar la actividad de contaminación del efluente a través de temperatura, cosa que acá logramos. La temperatura con la cual estamos trabajando entre 35 y 38 grados. Ese es uno de los parámetros. Y el otro parámetro, como evidentemente ese es un ambiente donde hay seres vivos, al igual que nosotros, uno lo que busca para que sea eficiente el proceso es de reproducir las mejores condiciones ambientales internas, está bien, para que esas bacterias, aparte de gozar de buena salud, manejen su actividad, digamos así, de descomposición y transformación, ¿para qué? A partir de la ingesta que hacen del lodo, que es el alimento con el cual hacemos la alimentación, en la medida que transcurre el tiempo, esas comunidades, en el proceso de biodigestión, descomponen el alimento en dos componentes, un componente energético que es lo que se conoce como el biogás, que es un gas, es el metano, pero biogás porque evidentemente el origen es biológico, y metano porque es el componente principal. Y lo que termina quedando como sustrato digerido es un biofertilizante, un bioabono, que también lo acopiamos en un depósito para que después la gente de agronomía en sus distintos cultivos lo use como un abono biofertilizante. Bueno, los logros más importantes de este proyecto hasta el presente ha sido que, para mí personalmente, es la cantidad de gente que ha captado esta idea y que se incorpora continuamente. Con todos los años se va incorporando gente nueva al proyecto, con nuevo material, con otras ideas, con otras líneas de investigación, pero entendiendo de que la protección de los recursos naturales y la generación de riquezas a través de este recurso que tenemos tan valioso que lo desperdiciamos ahora, que son, por ejemplo, el riego de cultivos. En este caso, por ejemplo, estoy viendo el riego de stevia con aguas residuales tratadas, con el aporte de macronutrientes que le hace, realmente es muy interesante. Entonces, esa gente, esa cantidad de investigadores que se incorporan al proyecto es algo muy interesante y es una riqueza que se ha logrado a través de los años. Estoy colaborando en el manejo silvícola, el manejo de los árboles, en el ensayo que está bajo riego con efluentes tratados. El manejo que se realiza es podas y raleos, es redistribuir el crecimiento, el potencial de crecimiento del sitio entre los árboles que quedan, y a su vez se analizan distintas variables con el objeto final de definir parámetros aplicables a otras situaciones como puede ser el manejo de efluentes en un municipio o a nivel industrial también. La idea es ajustar los parámetros para la región y después trasladarlo eventualmente a situaciones más amplias, ¿no? Y lo que estamos trabajando acá es junto a Esteban Zupán con efluentes tratados y agua de pozo. Y nosotros acá sacamos muestra de humedad semanalmente con el barreno, sacamos muestras de suelo, pesamos esas muestras y determinamos humedad. Además de eso, tenemos sensores instalados para determinar la humedad. Comparamos esos dos valores, tanto de las muestras de suelo como de los sensores, y los procesamos en laboratorio. En el laboratorio tenemos las estufas y las balanzas para poder determinar valores de humedad del suelo. Lo que ustedes están viendo aquí es un ensayo que consta de dos parcelas, una parcela que está bajo riego de agua de pozo que funciona como testigo,
sería una situación, digamos, normal, habitual, y la otra parcela que está bajo riego con efluentes tratados. Lo que se está midiendo entonces es la producción de biomasa y también cómo intervienen los árboles en el ciclo del agua. Tenemos los pluviómetros instalados desde hace 2 años que determinamos la precipitación efectiva dentro del sistema. Y la otra variable que se mide es la producción de biomasa a través de medir el diámetro de los árboles o de medir el volumen de material que se saca, ya sea ramas o árboles que se corten. En definitiva, se evalúa toda la producción para comparar agua limpia con agua tratada de efluentes. Bueno, dentro del grupo de investigación nosotros nos dedicamos a la parte de producción de hortalizas a partir de la reutilización de efluentes urbanos tratados. Nosotros tomamos el efluente que ha sido tratado, digamos, en esta planta piloto y lo utilizamos como fuente de agua y como fuente de nutrientes para regar diferentes cultivos hortícolas. Estamos trabajando con cultivos de crucíferas como repollo, brócoli, coliflor, con cultivos de ajo, con cultivos de maíz pisingallo. Una vez ya tratado todo el efluente urbano que se capta desde las residencias, nosotros lo utilizamos para regar las hortalizas. El agua tratada está aportando no solo agua, sino también nutrientes para estos cultivos hortícolas. A su vez, realizamos diferentes tipos de determinaciones microbiológicas para poder conocer cuál es la calidad y la inocuidad de ese producto que nosotros estamos obteniendo, si es apto o no para el consumo humano. Y en función de todas las determinaciones que hemos hecho, hemos logrado resultados muy, muy beneficiosos, muy promisorios. Creo que producto también de cambios que hemos realizado en los últimos años, sobre todo en cuanto a la tecnología también de riego. ¿Sí? Es decir, la forma en que aplicamos el efluente en estos cultivos hortícolas. Otra cosa muy, muy importante que se ha logrado es la cantidad de formación de recursos humanos. Acá se han formado más de 30 tesistas de grado y tesistas de posgrado, ya sean maestrías, ya sean doctorados, donde realmente se han nutrido de lo que acá se produce y han generado con sus proyectos de investigación estas concreciones, diríamos así. Tanto gente de esta universidad como gente de otras partes del país han venido a formarse en este lugar, en esta planta piloto de tratamiento de efluentes. Y las perspectivas que se tienen, evidentemente, es seguir avanzando en este sentido, tratando de formar más recursos humanos, anexando gente. Hay muchos estudiantes, hay mucha gente que realmente, docentes de otras facultades que se quieren incorporar, realmente atendiendo y entendiendo de que esta es la única manera de manejar un sistema con un sentido de sustentabilidad. Raúl dice que está convencido que toda gestión debe realizarse en un marco de sustentabilidad y que este no es un objetivo en sí mismo, sino que es un camino que hay que recorrer para lograr un mejor nivel de vida.